Vas a las 9. Ojalá que el show sea mi sueño es la fina mezcla entre la risa y el llanto. Poder mantener la calma para gritar cada tanto. Aunque a veces no lo logre, voy a seguir intentando encontrar el equilibrio, o por lo menos no voy a dejar de buscar. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto, ¿vos? Bienvenido. Hay que saber aceptar que existen los días magros porque son el contrapeso de los que traen milagros. Ahora yo disfruto el verme parado, es solo porque supe soportar estar arrodillado. ¿Por qué elegiste este texto? Porque creo que de las canciones, de mis composiciones, es la más autorreferencial de todas. Quizás la que más me representa. Este palacio hoy, de alguna manera, esconde el legado de Emiliano. Y detrás de cada pared, en cada habitación, hay un recuerdo, hay una memoria, hay una emoción. Y vamos a irla descubriendo juntos. Hoy no hay respuestas correctas ni incorrectas. Y lo único que queremos es un poquito de tu verdad. ¿Estás preparado? Estoy. Contame de vos, de tus viejos. Nacés en Argentina, en Munro. Bueno, sí, familia numerosa, de origen italiano, con reuniones... Grandes. También, sí, reuniones numerosas, con mucho volumen, mucha música. Mucha guitarra, ¿no? Guitarreada. Y bueno, a los 8 o 9 años fue la primera separación de mis padres. Después volvieron un tiempito más, pero no duró mucho. Y ahí nos cambiamos de barrio, de Munro a Boulogne, a una casa medio a hacer, que era donde íbamos a construir una con mis padres cuando estaban juntos, pero terminamos como... Era un terreno con una casita que era como el obrador, digamos. Y ahí fue donde vivimos esos últimos 2 años en Buenos Aires. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Contame esa llegada de los 12 años acá, ¿cómo eran esos primeros momentos en Uruguay, ¿no? Nosotros vinimos a vivir a lo de mi tía Ivone, que es mi tía abuela, que nos abrió las puertas cuando mi madre no tenía trabajo en Buenos Aires. Entonces, mis padres recién separados, no teníamos demasiados recursos. Entonces, vinimos para acá. Vino primero mi vieja, después vinimos mi hermana y yo. Al principio fue un poco difícil. Te soy sincero, porque era... Si bien era el lugar donde nosotros... Donde pasábamos nuestras vacaciones desde que nacimos. Hablo de mi hermana y de mí. Cuando vinimos a vivir, pasaron las vacaciones y cuando terminaron las vacaciones, hubo que empezar la rutina. Yo tuve que dar un examen para revalidar materias. Y bueno, si perdí ese examen, me hacían hacer sexto de vuelta.
Y era lo que yo no quería hacer, sobre todo por la moña. Era lo que, era a lo que le tenía miedo. Para no ponerse ahí el aparato de... era la moña lo que yo le tenía miedo. Y bueno, y ahí empecé el liceo. Algo que leía en algún lado, que en el boletín lo que decía, tanto en Argentina como en Uruguay, era modere la inquietud. Modere la inquietud, sí. ¿Moderaste un poquito la inquietud esa ahora o...? No. No. No, no. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Y lo que te trae acá, y lo que hace que hoy estemos hablando de tu legado, es ese inicio y ese lugar donde nace la banda, en un festival de bandas en Malvin, sí. El Festival de Alto Perú, creo que era, ¿no? Sí, la Placita de Alto Perú era un festival que organizó el gremio de estudiantes del Liceo 10, que era donde íbamos nosotros, para juntar fondos para la biblioteca que hay en esa placita. Había una biblioteca y bueno, era para eso. Y armamos la banda para tocar específicamente esa jornada. Claro, subís arriba ahí. Teníamos un montón era una barra de amigos donde habían varias bandas, pero habíamos un par de amigos que no teníamos banda. Después que subías ahí arriba... No me acuerdo mucho, en realidad. No me acuerdo mucho. Ya llegaba el momento de subir y en ese, pasaba de la ese día. De ese día no me acuerdo mucho. Uh-huh. Me acuerdo a quien era el sonidista del evento, y le di el cassette para grabar el show, que ahora valdría muchísimo ese primer show. Valor sentimental, sí, me refiero. Sí. Y cuando terminamos de tocar, fui a que me diera el cassette y me dijo, uy, me olvidé. Sí, lo olvidó. Y no grabó. Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar, no molesto a nadie. No tengo palabras para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos, date cuenta que es lo único que pido. Y después, Emi, hay un momento clave para la banda, que es el Cita Rosa, ¿no? Ese primer disco y leí una nota tuya donde decías que si pudieras volver en el tiempo a un solo toque, sería ese. Volvemos a ese día y a ese momento. ¿Qué sentiste? ¿Qué te quedó? ¿Qué te pasó ese día? Ese día era como el bautismo de la banda. O sea, veníamos tocando hacía mucho tiempo. Nos llevó 5 años grabar nuestro primer disco. Tuvimos que ganar un concurso para poder lograrlo, porque de otra manera era imposible. También tuvimos el apoyo de Andrés Sanabria, que se la jugó por nosotros y pagó la mitad de ese disco. Bueno, era como el bautismo ante era salir del under, tocar en esa sala Cita Rosa, la presentación del primer álbum, y realmente teníamos unos nervios tremendos. Yo salí a tocar con lentes negros, que no sé quién me los prestó aparte, porque tenía un susto de enfrentar a la gente en ese lugar, que aparte no sabían, primero no nos querían dar porque estaba nueva la sala Cita Rosa, y decían no, una banda de rock no, porque las butacas, y al final pudimos tocar ahí, estuvo buenísimo. La llenaron enseguida, sí. La sala. Sí, sí. 4 días antes ya no había más entradas. Tengo el recuerdo de mi abuelo yendo al show a verme de traje, porque era algo súper importante. Y eso me sigo acordando y me sigo emocionando con eso. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar. Y a mí esto de los lentes negros... No, me duró 2 temas. Duró 2 temas.
Pero le pedí a alguien, o sea, porque dame algo para salir, para... Sí, no podía... Igual esto de la timidez, me gusta porque habla un poco de los miedos y de que somos todos vulnerables. Y yo creo que hay gente que los esconde mejor que otros, claro. Pero forma parte de todos y es un poco lo que nos hace humanos. ¿Qué te fue pasando con la relación esta con la timidez y con... Porque sos una persona súper pública y estás súper expuesto, de alguna forma como que fue un poco vencer eso, ¿no? La verdad que es difícil. Si sos una persona tímida, sentirte observado es complejo. Porque a su vez también valorás que las cosas que te ocurren y disfrutás de lo que te pasa y que es porque estás haciendo las cosas bien o lo que sea, pero es difícil superarlo. Yo tuve un montón de años donde tocaba mirando para el costado, no miraba para adelante, estaba en un costado y miraba a mis compañeros y poco para adelante, y cuando miraba para adelante cerraba los ojos. Y después con el tiempo y con un millón de shows encima, empecé a disfrutarlo, a disfrutar de estar en el, ya pasé al medio y empecé a disfrutar lo que me tocaba. Aparte, por ahí es una timidez que va por dentro y la gente que está ahí abajo no le importa nada. Y de repente, o sea, no. Sos el ídolo y te mira y no está pensando en eso. Y es algo que, viste, en esos infiernos que a veces viven adentro de uno. Sí, y nada, me parece interesante. Cada uno tiene sus batallas, ¿no? Por ahí, para vos componer, te salía natural. Claro. Por ahí, performar, pararte de arriba, te salía natural. Y eso era como una batalla propia. Y hay como dos pasiones en vos que tienen que ver con una con la música y otra con el fútbol, ¿no? Y hay una anécdota de que tu viejo te deja esperando para un partido de Boca y al final nunca llega. Mi sueño era ir a ver a Boca, a la Bombonera. O sea, y en un momento quedó en ir a buscarme para ir. Me acuerdo de un miércoles a cierta hora, no tengo ni idea de por qué se jugaba. Aparte de ese día, me imagino, uno se levanta, ¿viste? Claro, temprano, no, ya estaba la expectativa con la cabeza en eso. Sí, tendría 10, 11 años. Y no llegó nunca, no vino nunca. Para mí fue enorme. Capaz que para otra persona, o sea, para él capaz que no. Para mí fue gigante. Me quedé esperando, vestidito, y no ocurrió. Después él pudo subsanarlo de otras formas, pero... En algún lado leí que después como que te cuesta comprometerte a algo si no sabes que lo vas a cumplir. Claro. Porque hay algo con el compromiso contigo. Me pasa con mi hijo que si le digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer, lo hago. No puedo fallarle. No le preocupaba nada, pero siempre se esforzaba en agradarle a su papá. De tanto admirar. Y esto de subsanarlo, en un momento te pone entre la espada y la pared porque te dice, bueno, cumpleaños, te regalo una guitarra o ir a ver un Boca San Lorenzo. Sí, eso, ¿no? Eso después me hizo esa. Yo ya viviendo acá en Uruguay. Él te la tenía que jugar. Claro. Estaba en Buenos Aires con él y me dice, bueno, yo quería mi guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica. Y me dijo, bueno, yo te la regalo. Tenés que elegir o ir a ver a Boca o la guitarra. Yo a Boca ya había ido a verlo. Y dije, bueno, la guitarra.
y me compró mi primera guitarra, la marca era Fime, argentina. No era una guitarra cara, ni mucho menos, pero para mí era todo. Era todo. Quedé re feliz con mi guitarra y después me llevó a ver a Boca contra San Lorenzo. Así que se portó, ahí se portó. Se portó bárbaro, sí. Emi, te invito a seguir recorriendo tu legado. Esas dos grandes pasiones que tenés en tu vida, del fútbol y de la música, tenés la oportunidad de juntarlas cuando la banda compone el tema que se volvió casi un himno para la selección y que nos pone la piel de gallina a todos cuando jugó Uruguay. Contame esa historia un poquito. Bueno, fue un poco de casualidad porque es una canción que no habla de fútbol, que sí habla con terminología futbolera porque es como hablamos... De todo hablamos como si fuera... Fútbol, sí, sí. Fútbol. Sí. Entonces, es una canción de amor al país en un momento donde había una crisis muy fuerte, donde mucha gente se iba a vivir a otro lugar porque no encontraba su oportunidad. Entonces, es eso, una canción de amor a este país y que después, sí, los jugadores se la apropiaron y... Sí, sí, los jugadores y todos los uruguayos, me parece. Sí, sí. Viene para Suárez, allá va el 9 por el segundo, va Suárez, tiró, ¡gol! ¿Qué pasa? Mira, está dura esa, ¿no? Al principio, cuando vine a vivir acá, prefería que ganara Argentina. Después prefería que no ganara ninguno, porque le pasaba mal realmente. Y hoy en día, como tengo amigos que juegan en Uruguay, y tengo a mi hijo y todo, creo que ya prefiero. Más Uruguay que Argentina. Eso de mí. ¿Qué pasó en el 94, ese día que Diego queda fuera del Mundial? Bueno, ese es el mismo día en que nosotros tocamos en la Placita de Alto Perú. El día en que No Te Va a Gustar da su primer concierto. Entonces fue como el fin de algo, porque realmente lo sufrí, eso que ocurrió. Y el comienzo de algo nuevo. De algo nuevo y muy fuerte para mí. Sí. Y después de eso, te invitan a un concierto de Jaime, los hermanos Ibarburu. Sí. Y ahí como que ves algo ya de que te iba a marcar el camino de cómo tenía que seguir un poco el camino de la banda, ¿no? Sí, bueno, nosotros éramos amigos de los Mellizos que estaban empezando a tocar en la banda de Jaime y nos invitaron a un ensayo general para la gira en un teatro que nadie sabe cuál es porque... No nos ponemos de acuerdo. Para mí fue un teatro, para Jaime fue otro, para Nico Garburo fue otro y para el Chamaco fue otro. Entonces nos invitaron y ahí nos dimos cuenta, y fuimos el trío fundador, y nos dimos cuenta de cómo trabajaba Jaime y del profesionalismo y de cómo trabajaba el equipo técnico
y la puntualidad y de un montón de cosas que las tomamos como propias. Dijimos, bueno, nosotros tenemos que ser así. O sea, si bien el género es otro, nosotros tenemos que ponerle todo el profesionalismo posible. Y bueno, y a partir de ahí lo intentamos. Llegamos a la sala de ministros, que tiene que ver con el éxito, con ese explotar de la banda No Te Va a Gustar, donde se van a Argentina, México, América Latina. Y un poco qué pasa con ese explotar de la música y de Emiliano y del rock. Y un poco qué se construye un poco a partir de eso. ¿Lo vemos? Dale. Todo nos pega, todo diferente, pero estamos para lo mismo. Damas y caballeros, con ustedes, los nominados al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock. Desde Uruguay, No Te Va a Gustar. Nos ha llevado por tantos lugares y todavía nos queda mucho por recorrer. Otro diciembre más. ¿Cómo venís, te vas? ¿Cómo es llegar? ¿Qué es el éxito? Es rara la pregunta, porque el éxito en realidad es interno. Interno personal, interno dentro de la banda. Y para afuera es otra cosa. O sea, para afuera son números, son... o cantidad de gente, o lo que sea. Y para uno, realmente es poder... ser feliz con lo que a uno le gusta. Ese es el éxito. Y la verdad que lo hemos logrado. Ahora, y de alguna forma uno a veces como... ¿No se corre un poquito de ese eje? O sea, ¿el sistema no te lleva a correrte de eso? Cuando todo el mundo te aplaude, cuando todo el mundo te dice que sos un genio, todo el mundo quiere estar contigo, te pide la foto. ¿Cómo haces para tener los pies en la tierra? Bueno, no. Nosotros... en ese sentido no hemos tenido mucho problema, porque por un lado siempre volvimos a nuestro cable a tierra, que es Uruguay, donde no existe la estrella de rock, donde tenés que hacer lo mismo que hace cualquier otra persona. ¿Pero no existe en Uruguay la estrella de rock? No. No, y vos, sí, que te vas en ese círculo donde obviamente mucha de la gente que lo sigue son fans y son, o sea, ¿no hay tampoco una idolatría a pesar de que es Uruguay? No, el uruguayo es respetuoso, no es invasivo y o sea, obviamente te das cuenta que la gente te reconoce y te pide una foto, un autógrafo, lo que sea. Eso no te pesa. No. El miedo, ¿qué rol juega un poco en esta escalada de ir creciendo, ir haciendo cosas, ir teniendo éxito? ¿A qué le tenés miedo en ese proceso? No, miedos no.
Realmente no, no. O sea, es avanzar, pero siempre con un sustento artístico. Me parece que es por ahí. Es buscar la excelencia, buscar mejorar lo anterior. Pero realmente no se siente miedo. Porque si sentís miedo, el miedo te paraliza y no podés avanzar. No podés avanzar, no podés desarrollar lo que realmente te gusta. Entonces siempre es riesgo. Hay que arriesgarse. Y la verdad que no hay lugar para el miedo. Y olvídate de las bandas, ¿a qué mono te va a gustar? Sí. ¿Emiliano a qué le tiene miedo? A la soledad no elegida. O sea, a mí me gusta la soledad, me gusta. Disfruto de la soledad, pero cuando la elijo. Le tengo miedo a eso, a esa soledad que la gente no elige y que le toca. ¿A que te dejen solo? Sí. ¿Hubo un poco de soledad cuando se van tus dos amigos de la banda y hay que volver a arrancar? Sí. Sí. Yo me acuerdo que miraba a mis compañeros nuevos, estábamos ensayando y no les miraba la cara. No podía. Yo había estado 10, 12 años, 12 años, con mis amigos del alma y de repente no estaban más. Y tenía dos personas que tocaban muy bien, pero que no habían compartido todo ese camino. Ese trayecto. Claro. Entonces, yo no los podía mirar. Y bueno, después, ahora nos reímos, ¿no? Son anécdotas. Porque bueno. Son esas historias que se conducen con el tiempo, ¿no? Si no tenés tiempo de vivir a la persona. Pero en ese momento, yo ahora les digo, imagínate. Ya está, ya pasó. Era muy difícil. Sí, sí. Era muy difícil, es como que te cambien la familia. Ahora, y en esto de tener una banda, tener una familia, yo quisiera tener una banda. Digo, che, Mick, la verdad quiero tener una banda, quiero que nos vaya bien y me gustaría que no terminemos todos peleados. ¿Qué consejo o qué consejos me darías? Bueno, artísticamente siempre intentar. Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia, no puedo. No sé cómo será en otros casos. Artísticamente siempre apostar a lo que a uno le gusta y a lo que uno puede defender. Porque si vos empezás a pensar en qué quiere escuchar la gente, no lo vas a lograr y tampoco lo vas a defender con autenticidad. Eso en la parte artística. Y después, el cuidar el grupo humano. El grupo humano es lo que es el motor, es el carbón de la locomotora. Entonces, vos tenés que cuidar eso y no me refiero solamente a los músicos, sino también a todo lo que rodea una banda. Todo lo que rodea, todo lo que genera, lo que hace que el proyecto camine. Todo eso tiene que estar cuidado. Ahora, ¿y de qué forma lo cuidás? ¿De qué forma manejás los egos? Y de hecho, en 2012 tuvieron una crisis que tuvo un poco que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso nos pasó eso. En ese momento es como que nos empezamos a complicar con cosas que no tenían sentido. Y discutíamos por cosas que no valían la pena. Y en ese momento lo que nos ocurre es que sufrimos el golpe más fuerte que podíamos haber tenido, que es la muerte de Marcel, estando de gira.
Eso es. Tenemos algo para ver. Nos vamos a un contacto telefónico en este momento con el cónsul general uruguayo en Nueva York, el embajador Carlos Orlando. Buenas noches, embajador. Gracias por atendernos. Tengo entendido que usted hace poco rato estuvo allí en el hospital interesándose por la salud de Curuchet. Bueno, nosotros estábamos yendo de Washington a Nueva York. Y él había cumplido años unos días antes. Entonces un amigo que vive en New Jersey, creo, en Nueva York, no me acuerdo, le regaló el alquiler de una moto para hacer ese trayecto. Y nos enteramos cuando estábamos por probar sonido. Él tenía que ir a la prueba de sonido y bueno, nos llamaron de que había tenido un accidente. Y nada, fue ahí entrando, llegando a Manhattan. Bien amigos. Y bien amigos, ahora sí, llegamos a casa. Podría haber sido una de las tantas frases de Marcel Curuchet, que hoy, en paz descansa. Muchísimas gracias por la espera. Gracias a la Trastienda por permitir que podamos dar los conciertos un poco más tarde. A ustedes por casi nadie devolver la entrada. A la familia de Curucha que está por ahí. Y nada, este es el mejor homenaje que nosotros podemos hacer a nuestro amigo y a nuestro compañero. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos. Ojalá que el show sea el mejor esta noche y los que vienen. Muchas gracias. Gracias por este amor. Dale, Curucha. ¿De qué forma se sana una herida así? Bueno, lo que nosotros encontramos como camino hacia la sanación fue seguir tocando y apoyarnos entre nosotros. Fue largo el camino. Sigue doliendo, pero la gente también nos arropó, ¿no? O sea, nosotros salíamos a tocar y nos sentíamos realmente apoyados. Y nos apoyábamos entre nosotros. Tocábamos y de repente veías a uno que bajaba la cabeza y se ponía a llorar. Y venía otro y lo abrazaba. Y así íbamos como... Llevándola. Sí, llevándola, exactamente. Y era como aleatorio. Te pasaba a vos y de repente le pasaba al otro. Y lo hicimos arriba del escenario. ¿Eso te une, te hace más fuerte como grupo, sí, como banda? Sin duda. Y aparte, todas esas estupideces por las que estábamos... De los egos y las luchas. Sí, que tampoco era. No eran grandes cosas, pero estábamos distraídos. Y quedábamos todos mirando para el mismo lado. Y realmente interesándonos en las cosas importantes. Y cuidarnos entre nosotros, en saber que teníamos una amistad de años, un proyecto hermoso. Creo que si hay algo positivo dentro de algo tan negativo. Fue eso. Vamos a recorrer el final de tu legado. Que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque
en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague. En la escalera de la vida va por la mitad recién. ¿Qué te gustaría para la siguiente mitad del camino? Bueno, un poco más de aventura. Siempre hay que buscar un poco más de aventura. Un poco de vértigo. Un poco de vértigo y el equilibrio, ¿no? Y un poco de tranquilidad, ver crecer a mi hijo con felicidad. Creo que eso es lo más importante. En esta carpeta tengo algo para vos. ¿Nos sentamos? Dale. ¿Qué es esta carta? sí, esta es la biografía hecha por Santino. ¿El legado de verdad? Sí, es lo que realmente importa. La verdad que es lo que más me importa. Sí. Este es un trabajo escolar de Santino, mi hijo, donde tenía que escribir la biografía de alguien que admirara y me eligió a mí. Eso para mí es alucinante. Vale muchísimo. Uno, o sea, hace tanto por el hijo, ¿no? Que esté orgulloso de uno. Es lindo, sí. ¿No? Sí, y bueno, y acá cuenta mi fecha de nacimiento, donde pasé mi niñez, y bueno, a qué me dedico, que tengo una banda, que tengo un hijo, que es él, de 10 años, que también le gusta la música. Y lo más gracioso, bueno, dice que toqué en 22 países con la banda, porque él me hizo como una especie de entrevista, ¿no? Me llamó por teléfono. Sí, me entrevistó. Y dice que soy un poco musculoso, alto, que soy perezoso, aunque saco la basura. Te pinta redondo. Que cocino muy bien. Ah, bien. No tengo mascotas, pero amo sus mascotas. Que son las que tiene él, que tiene 3 salchichas y un gato que se llama Rock and Roll y otro perro grande que se llama Messi. Pero desde hace un sueño siempre estás vos. Ya no importa si voy o vengo, siempre estás vos. Yo no soy papá, pero en algún momento me gustaría. ¿Cómo te cambia la vida? Y bueno, dejás de ser prioridad. O sea, pasa a ser otra cosa, lo más importante. Realmente es por lo único que me desvivo. O sea, por él. Lo que más me emociona y lo que más me tiene completamente loco de amor. ¿Qué es lo que más compartís con él? Todo. Realmente, o sea, me divierto, nos divertimos. Tenemos una comunicación que está buenísima. Charlas que están buenas. Me gusta ponerme en su nivel de niño, me gusta entenderlo, me gusta... Santino tiene 10. 10. Y vos cuando llegaste a Uruguay tenías 12. Tenía 12. Si el Emiliano de hoy pudiera viajar en el tiempo y hablarle a ese Emiliano de 12, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno,
Que se divierta. Que se divierta y que haga lo que le gusta. Que disfrute del camino. Exactamente, eso es lo más importante. Este viaje estuvo lleno de música. ¿Cuál sería una buena canción para este momento de tu vida? Navegar. Navegar. ¿Te animás a compartirla con nosotros? Voy a dar acá el instrumento. Y vamos a llenar este palacio de música. Toma, esa te la regalo. Me la quedo de recuerdo, me la guardo. Bueno, vamos. Gracias por compartir un poquito de tu música, por favor, de tu historia, de tu sensibilidad en este palacio. Y llega al final, ¿cómo te gustaría algún día ser recordado? Difícil la que te ponga, ¿no? Difícil, difícil. Primero, como buen padre, eso es lo primero. Y después como alguien que hizo lo que le gustaba y que fue honesto. Me encanta. Es tiempo de firmar tu legado. Así que te voy a entregar el legado. Y lo vamos a firmar. Vamos a ponerlo por acá. Que viene al centro. Y para mí fue un placer. Para mí también. Recorrer el legado de el más uruguayo de los argentinos. Dale, muchas gracias. Gracias, Emi. Me quitas el sueño, me quitas el hablar.
pero si estoy con vos, no necesito nada.